Bueno, yo sigo. Ustedes también sigan compartiendo, me gustan, apoyen los últimos días que me quedan. Se habla todo de la China y le hemos dicho ya que este acuerdo con China es peor que el pacto Roca Russimann y yo lo llevé hacia la forestal. Pero hoy le quiero hablar de un par de cosas que tampoco la gente dice. Porque se ha comprobado, por acá lo tenía yo, la estación espacial de la Patagonia la controlará el ejército chino. En el acuerdo queda claro que la Argentina perderá soberanía con China porque el personal de la planta estará bajo las leyes de ese país y el lugar que ocupe la estación de Luquén quedará bajo control del gobierno chino, dijo el senador radical Juan Carlos Marino. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener militares chinos. Y no solamente en eso, porque hoy también acaba de ganar Entre Ríos, hablará con los chinos. La Presidenta quiere que esto se resuelva a la prueba de diputados a fin de mes. Entonces vamos a tener militares chinos. Y nosotros, yo dije la vez pasada, que estamos tratando con un país que viola derechos humanos más elementales y que vamos a extrañar el imperialismo yanqui. Con esa gente vamos a extrañar el imperialismo yanqui. Y observen este detalle, que yo voy a dejar un cortito informe, de quiénes son los militares chinos. Para que cuando los tengamos acá, vamos por la vereda de enfrente. Evidencias recientes sugieren que el régimen chino está comprando la lealtad de los oficiales del ejército con dinero proveniente del mercado negro y con dinero manchado con sangre. Los militares tienen mucha libertad de acción en la sociedad china, libertad de acción empresarial, dijo en una entrevista telefónica Ethan Goodman, autor del libro La Masacre, Asesinatos en Masa, Frustración de órganos y la solución secreta de China en su problema con los disidentes, recientemente publicado. Ellos hacen dinero para sí mismos, pero también hacen dinero para los militares. Una fuente de ingresos importantes para los militares ha sido la sustracción forzada de órganos de practicantes del Falun Gong vivos para usarlos en trasplantes. Falun Gong, también llamado Falun Dafa, es una práctica espiritual arraigada en la milenaria cultura china que incluye meditación y una filosofía moral basada en la verdad, la compasión y la tolerancia. El régimen chino estimó que a principios de 1999 que cerca de 100 millones de personas practicaban Falun Gong en China, una cifra mayor que el número de miembros del Partido Comunista. Entre los practicantes del Falun Gong se encontraban miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y del mismo Partido Comunista Chino. En abril de 1999, el entonces líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, dirigió una carta al Politburó. En ella advertía la cantidad de personas que practicaban Falun Dafa. Afirmó que estaban manipuladas por fuerzas extranjeras y vio las tradicionales enseñanzas morales de Falun Gong como un desafío a la ideología del Partido Comunista Chino. El 20 de julio de 1999, Jiang lanzó una campaña para erradicar la práctica de Falun Gong en China. Tan solo un año después de que comenzara la persecución, el número de trasplantes de órganos comenzó a aumentar dramáticamente en China, país conocido por usar órganos de prisioneros. Los investigadores de estos crímenes piensan que los órganos son sustraídos mientras la víctima aún está viva, para obtener los más frescos órganos para trasplante. Siempre que se sustrae un órgano, todos los demás órganos son sustraídos para su venta por unidad, asesinando durante el proceso a la víctima. Aunque se sabe que también se sustraen órganos de otros prisioneros de conciencia, como uigures y tibetanos, los investigadores consideran que la principal fuente para el aumento de trasplantes en China procede de sustracción de órganos de los practicantes de Falun Gong. Al menos 62.000 practicantes de Falun Gong fueron asesinados en sus órganos entre 2000 y 2008, según estimaciones de Goodman. Desde 2008, la sustracción de órganos a gran escala continúa y el número de víctimas sigue creciendo. La sustracción de órganos atrae 1.000 millones de dólares al año para los hospitales principalmente hospitales militares.
La participación de Fuerzas Armadas de China en el esquema de asesinato con fines de lucro proviene de un sistema profundamente arraigado que incluso algunos líderes de China advirtieron podía convertirse en una cloaca de corrupción. Desde su creación, el Partido Comunista Chino otorgó a los militares libertad de acción para realizar negocios. Bajo el mando del fundador del régimen, Mao Zedong, el ejército dominó el sector agrícola y jugó un papel importante en los sistemas industrial y político de China, aunque sus iniciativas empresariales estaban limitadas principalmente a los bienes propios del ejército. Los negocios militares del régimen chino comenzaron con la apertura del mercado interno. Esto condujo a la creación de grandes empresas estatales bajo el poder militar, que incluía todo tipo de emprendimientos, la importación y la exportación, y llegaron a tener 54 compañías subsidiarias. En 1998, el Ejército Popular de Liberación era propietario de 70 fábricas de automóviles, cerca de 400 laboratorios y 1.500 hoteles, de acuerdo con el Phoenix News de Hong Kong. Estos son los militares chinos que nos van a venir acá. Así que están liberados para hacer su grande negocio. Es una forma que lo tiene contado el régimen. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos una cosita que quiero decirle de los chinos. En el trato que tienen con sus vecinos. Yo alguna vez dije algo en el año pasado, en el ciclo. Pero fíjese, porque después cuando hablemos de los tweets de Cristina, vamos a decir algo bien parecido a esto. Pero observen cómo se mueven los chinos. Días pasados, Manila, capital de Filipinas, se quejó ante Beijing, capital de China, que un buque de la prefectura china chocó un pesquero filipino y echó a tres buques de ese país que estaban pescando en aguas filipinas. Ahora el ministro chino de Relaciones Exteriores dice que el buque de la prefectura china solo empujó a los buques pesqueros chinos para alejarlos de las aguas chinas y pide a Filipinas, incluso a sus pescadores, a no volver al área para evitar nuevos incidentes. China dice que todo el mar del sur de China le pertenece. En aguas donde también reclaman Filipinas, Malasia, Brunei, Vietnam y Taiwán, donde hay ricos depósitos de petróleo y gas, además de peces. Los chinos tienen una consideración muy, muy particular, y ahora lo vamos a ver con el tema de los tweets de Cristina. Ellos se consideran un país muy grande, realmente lo son, y tienen profundos desprecios por los países más chicos. Por eso que los países que los rodean es un infierno vivir con ellos. Lo que viven los países que rodean a China es lo mismo que vive México con Estados Unidos. Pero yo creo que ha agravado, lo voy a repetir. El proceder de los chinos es completamente diferente entre allá. No es tan aliviado, pero es mucho más violento que el de los yanquis. Cuando Cristina Fernández, yo ya lo dije en el programa anterior, hay cosas que ya no me entran, esta mujer, sale a decir las estupideces que dijo. Cuando primero dijo que estaba orgullosa de que la bandera argentina estuviera al lado de la bandera de Mao Zedong. Un hombre que mató 100 millones de personas, y aparte de lo que comentamos recién de los militares chinos que se dedican al trasplante de órganos, los sacan vivos a los prisioneros, a todo eso que tienen ahí, y eso lo usa el ejército, y el gobierno chino se los permite a ellos para que los militares estén tranquilos con ese ingreso de dinero. Eso lo impuso Mao Zedong. Y Cristina Kirchner dijo que estaba orgullosa que la bandera argentina estuviera al lado de la bandera de Mao Zedong. Esta mujer ya delira, pero lo preocupante no es ella, sino que los que están al lado no le dicen nada. Para mí la están mandando al frente. Pero fíjense, porque ya lo de Cristina aquí es algo que ya nos toca a todos, porque somos los argentinos que estamos metidos en este despelote con la forma de ser la mujer. Ya tengo cuatro respuestas nomás que me dieron los chinos, porque esto de los chinos se pasó a ser una cosa nacional. Acá hubiera pasado lo mismo. Ella apareció burlándose de esa gente y los chinos respondieron. Y acá hubiera pasado lo mismo, ¿no? En esto no lo critiquemos a los chinos. De cuatro tweets recopilé yo que le dijeron a Cristina. ¿Qué tal si pronunciá dos frases en chino para que oigamos tu pronunciación? Otro.
Es increíble cómo tiene el valor de mendigar inversión mientras ridiculiza a los chinos. Otro tweet. Y acá lo que yo le decía recién con respecto a los vecinos. Fíjese lo que dice este chino también en un tweet. Quiero aclarar un tema. No hablan por Twitter. El Twitter está prohibido en China. Twitter está prohibido en China. Es otra red que tiene base en Hong Kong, que la usan y está controlada. Lo que es Twitter está prohibido en China. Eso es parte de las cosas. Le dije en el programa anterior que tiene 50.000 personas trabajando en las redes sociales para defender la libertad de las redes sociales. Bueno, en la otra red. Los de países pequeños no tienen cabeza. ¿Ven? Países pequeños no tienen cabeza. Y para pedir dinero, si es que quiere venir hasta en silla de ruedas. Otra cosa que le dijeron a ella. No debemos jugar a los que tienen acento, porque eso supone que saben más de un idioma, y tú no lo has demostrado. Y la revista de New Yorker, una revista bastante influyente, comparó la mandataria con el depuesto líder libio Muammar Gaddafi. Yo no sé si vale la comparación, pero en eso estaban metidos todos los argentinos. En esa comparación estaban metidos 40 millones de argentinos. Por lo que llama una rigurosa campaña para convertirse en la jefa de Estado más excéntrica del hemisferio y por la torpeza con que se conducen sus relaciones internacionales. Esto dice la revista The New Worker. Mientras intentaba convencer a los chinos de los beneficios de invertir en Argentina, Kirchner estableció un nuevo récord de eficiencia de ofensividad racial. Ofensividad racial. Sostiene el artículo firmado por Evan Osnos, especialista de la revista en asuntos internacionales, y destacó: se las arregló para insultar a un quinto de la humanidad en menos de 140 caracteres. Dice, aludiendo al polémico tuit de la presidenta que caricaturizaba la pronunciación española característica de los chinos. El comentario de Kirchner, de Alós y Petróleo, llegó tan pronto a la conciencia de los 1.400 millones de chinos, explica el artículo. Y tras reseñar algunas reacciones, recuerdo un episodio similar del que un periodista de CNN hizo un comentario ofensivo para la imagen nacional de China, y aún hoy, a 6 años después, los chinos recuerdan esa ofensa. Pero más allá del episodio particular, The New Yorker señala lo que considera una rigurosa campaña para transformarse en la cabeza de Estado más excéntrica del hemisferio, a la que define como una mezcla de tragedia griega con ópera bufa. Citando a Jun Lee Anderson, su comportamiento ha adquirido otro significado en términos globales tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Ella ya ha mostrado a sí misma que es capaz de tomar decisiones incalculablemente mediocres. En el mundo post-Gaddafi, esto es, en que ningún jefe de Estado viaja como una carpa y demanda un lugar donde ponerla, y Kirchner puede competir por un nuevo estándar como la VIP más torpe del mundo. Por último, el artículo reseña la participación de la Presidente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que ante una sala llena de monarcas y líderes políticos, Obama, Rey Abdullah, David Cameron, Hollande y una docena más, hizo una oportuna intervención sobre el Medio Oriente. El que escribe la nota señaló una coincidencia entre Obama y su reciente anfitrión, Xi Jinping, el hastío que ambos mandatarios manifestaron ante la locuacidad de la presidenta. Ahora bien, cuando una persona de esta característica vaya a hacer semejantes papelones, agredir como agrede a todo el mundo en China, y los chinos le siguen dando vía y vía y vía, es porque la tienen regalada. Y regalada le están sacando todos estos contratos vergonzosos. Más regalada la tienen, más ventaja sacan. Y yo, para terminar con este tema de los chinos, quiero hacer una acotación de algo que se ve venir. Esto va para la gente de la Patagonia también, voy a hacer un comentario. El viaje de Cristina Fernández a China despertó la preocupación de gran parte del sindicalismo. La UOCRA quiere una reunión urgente con la mandataria y pide rechazar el acuerdo bilateral porque abre la puerta para una oleada de trabajadores chinos y pone en riesgo contratos para empresas nacionales.
En marco, una permanente caída del empleo y acompaña la negativa de la UIA. En China se ratificaron convenios que dejarían la puerta abierta para que trabajadores de ese país desembarquen en la Argentina a tomar posiciones en distintas obras públicas. Se proyectan emprendimientos en puertos y también en el campo energético, en la ratificación de alguna línea de ferrocarril. Así es previsible que los gremios industriales mayoritariamente ocupados en la Central K se hayan puesto en estado de alerta. Tanta fue la contrariedad del jefe de la UOC, Gerardo Martínez, al enterarse que se había ratificado los términos del acuerdo, que el sindicalismo interrumpió su descanso veraniego, solo para reflotar la idea de una urgente reunión con la presidenta. Con los proponentes de otros grandes gremios como la UNE en Mata, el mosaico de entidades industriales mandó carta a todos los diputados del TJ advirtiéndole del grave perjuicio que podría ocasionar una eventual invasión china. El diario Metrofinanciero dice que las cartas de Gerardo Martínez en la UOCRA, envió a diputados para pedirle rechazar el convenio bilateral, fueron desautorizadas por un sector del sindicalismo muy fiel a Cristina de Kirchner. Pero también en esa misma línea está la Unión Industrial. Entonces acá lo que se ve venir, y esto es para la gente de la Patagonia que creen que con la secesión van a estar mejor que nosotros, yo voy a decir un par de cositas. Para trabajar tienen 1.400 millones de chinos y 1.200 millones de indios, más de un tercio de la población, que vienen y trabajan gratis y le dan agua caliente, ni siquiera le dan té. Y le trabajan 12 horas por día, 14 horas por día. Y al que se revela le dan 4 kilos y traen otro. ¿Y piensan ustedes que van a competir? ¿Con aguinaldo, con vacaciones, con jornadas laborales, con licencias por enfermedad? ¿A esa gente? Y para dirigirlos están los judíos. Así que muchachos, ya se lo dije una vez y lo voy a repetir. Los que están en la Patagonia y ven la salida de la Argentina pasa por dividirse, ustedes van a ser los próximos palestinos. Bueno.